I wake up every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. Control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Deep within my mind, you know I'll always manifest it. Todos, espero que se lo estén pasando bien. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Sí, 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 señor. Eso me pasó algo muy particular, la verdad. No me gustó. Tenía que irme al Oxxo a hacer un pago de una compra que he hecho. Y la verdad, estaba un chavo ahí que me ha amenazado un poco. Y bueno, no me gustó. Creo que me vi hacer vídeo. Me encanta hacer vídeo, la verdad. Pero a veces hay problema porque a muchos no les gusta. Espero que a ustedes les guste lo que hago, porque la verdad me encanta. Me gusta hacerle ver ese lindo país, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero personalmente creo que las cosas buenas son más que la fea. Me gusta contar historias de lo que pasa aquí, a nuestra familia. Por eso hago vídeo, y cuando hay gente que te amenaza porque nada más tiene el móvil en la mano, eso no es una de las mejores cosas, la verdad. Es parte de hacer vídeo en YouTube. Le arriesgo que hay gente fea que quiere amenazar, que crees que tú tengas demasiado dinero, nada más porque eres extranjero. Entonces así son las cosas. Le he contado un poco de lo que pasa aquí. Ahora quiero que se vean las cosas bonitas. Voy a continuar a celebrar un poco de lo que hay, porque México regala cosas especiales, ¿verdad? Que nunca comimos aquí, ¿verdad? Qué pan gigante, pues, la verdad. Y aquí hay mucho pan también. ¿Aquí lo van a vender a la tienda? Sí. Ah, se ve muy bueno, muy sabroso, sí. Ándale, vamos adelante, hasta luego, gracias. Ándale, mira qué combi, wow. Eso es lindo. Me encanta, la verdad. No. Van a cambiar los autobuses, van a ser modernos. La familia está ahí, ese es el perrito que siempre sigue a la gente, muy amigable. Bueno, yo el otro día hablé con un hombre, él me había dicho que sí, te van a robar, es normal, si te ven con el móvil filmando, pero creo que también es muy difícil, es como decir, no puedo manejar porque voy a hacer un accidente. Sí puede pasar un accidente, pero también no se tiene que volverse loco. Créeme que corre. Su amigo, que hace sus cosas a la pared, ese es su territorio. Bueno, estamos adentro del mercado de la bola. Ah, el amigo, ese perro es increíble. Es amigo de todo, un amigote de verdad. Se puede decir que el perro es el mejor amigo del hombre. Ah, ese incenso me gusta. Me acuerdo porque un chamán me había dicho que tenía que ayudarlo cuando vivía aquí en México. Y me había aconsejado de pasar las casas con ese incenso. Sí, Sai Flora. Me decía que estoy destinado a algo. Cuando me hacía el profesor de Wing Chun en Guadalajara, tenía también una escuela. Sí, 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 señor. Oh, aquí hay un podólogo. Quiropedista. Te van a hacer todos los masajes para los pies. Oh, amigo. Todavía regresó el verdadero amigo del hombre. Aquí está. De todos los hombres. Increíble ese. Deja un poco de aire ahí en los cacahuates. Disculpe, es una pregunta. ¿Eso es mole blanco? No, es cacahuate y ajonjolí molido. ¿Para qué se usa? Para la base de algún tipo de guisado. Por ejemplo, el cacahuate para alimentado, el cacahuatado, que es una especie de chilito con a base de cacahuate y chile. ¿Y eso también tiene cosas? El ajonjolí sí es parte de, es para enriquecer el mole o para también hacer diferentes guisados. Una curiosidad, ¿cuánto lo vende eso? 100 pesos el kilo. Sí, vamos a ver, gracias, señor, para las aclaraciones y para hacerme entender cuánto buena es la comida de México, la verdad. Aquí se tiene que venir un día a comer, la verdad. Sí, me ríe. Sí, sí, señor. Por favor, puede dar un poco de cacahuate. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo se puede llamar en español eso? Ahí la tengo una buena idea, me dice, sentamos aquí, relajamos un poco, comemos cacahuate, ¿por qué no? No, aquí sentado, junto con ustedes,
y los cacahuates. Yo te lo abro. Cuando me voy a montar los vídeos, la verdad me doy cuenta de lo defecto que tengo y de la mejoría que puedo hacer. Siempre adelante, mejorándose. Ándale, ándale. Me encontré ese, que no sé cómo se llama, que aclara que hoy hay serenata para mamá en Colonia Santo Domingo. A ver si lo encontramos. Entonces ya estamos decidiendo de irse a esta fiesta por la mamá, que me ama mucho ahí en Italia. Hola mamá, te quiero mucho. Hola papá, te quiero mucho. Hola hermanos, también a ti. Entonces ya miré Google y me dice que se tiene que ir todo derecho y después voltear a la izquierda por calle Maya. Es un programa, la verdad, es un programa. Estoy filmando el vídeo en directo a Google con el mape y filmando al mismo tiempo, mirando el mape y filmando para ustedes. Tiene que cruzar esta calle. Si quiere hacer deporte, aquí hay la fruta que te llena el corazón. Mira qué buenas cosas. Sí, no, necesitamos frutas. Dos de mango. Oh, ándale, ándale. No, voy a tomar dos piñas, mejor. Aquí está la piña. Me compré dos piñas. No podía hacerlo, ¿verdad? Porque manejar dinero y tomar las piñas y hablar con la gente me iba difícil, pero lo logré. Tengo dos piñas. Bueno, creo que ya llegamos a la calle Maya. Esperando bien la gente aquí. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Laura. Tengo algunas dudas si he puesto en la negador la dirección correcta, porque tendría que estar aquí, pero no escucho música de mariachi. Entonces también, si no está correcto, esperamos que le gustó un poco pasear por aquí, ver varios diferentes, varios de verdad, los varios varios, lo que tiene la sangre de verdad. Pero es uno de los barrios, si tiene el teléfono, no la va más a decir a la gente. La verdad creo que no. No sabemos si es correcto. Entonces, en la colonia Santo Domingo es correcta, pero no sabemos si es correcta la calle. Entonces, tengo que ir a preguntar aquí. Parece que sí, parece que lo logremos. Una señora ha dicho que estamos correctos. Que la calle es esa, vamos a ver. Se tiene que ir todo derecho por ahí, vamos, y después por la derecha, y dos cuadras tendría que estar música, danzando con la música. Para quien le gustan los cactus, aquí hay para ustedes, le filmo eso. Mire la fuerza de la naturaleza, que no lo toque, que lo mire. Porque eso sí va a ser da. Aquí hay arte moderna, arte de ciudad. No, la verdad sí está lindo. No. Eso sí. Aquí hay una máscara hecha de hierro. Aquí hay pintura de verdad. Mire qué cosa. No, eso es algo especial. Sí, merece. No sé si lo voy a montar así o le pongo la música. Esa máscara. Con cactus abajo. Para quien no cree que se acabe, aquí hay una máscara de veras. Sí, señor. Me estoy enamorando cada vez. Otra vez me enamoro en México. Amor, que crece. Música de verdad. Un poco de cumbia. A ver si me regreso a casa con los vídeos. Si el móvil va a regresar en casa. Buenas tardes. El taller en el medio de la ciudad. Por la derecha, dicho.
Yo agradezco mucho Zaira que se toma Emi, porque yo estoy filmando para ustedes y a veces necesito no filmar porque quiero tomar la niña, quiero ayudarla. Tengo que confiar también que a veces me olvido, porque estoy así tan tomado de hacer vídeos que me olvido de las cosas, me olvido de ayudar a mi amada. Así es, así soy. ¿Qué hacemos? Adelante. Entonces así, dos cuadras, esa es una, no es una cuadra verdadera, es una media cuadra, aquí no hay, entonces esa es la cuadra de verdad. Hay una panadería también aquí. Y huele muy bien, y huele muy bien. Qué rico, la verdad sí, ándale, qué bien. Ah, la fiesta de mamá, no se escucha música para ahora, pero mire, la papelería de verdad, la papelería con los huevos, en la calle de verdad, esa es la segunda cuadra. Amor, tenía que estar aquí, la verdad. Sigue la música ahora, porque ya hemos pasado dos cuadras. Entonces vamos a mirarla. Entonces así es. Parece que llegamos a algo. Creo que concluimos algo, si se dice también en español. Ahí veo construcción de fiesta. Porque no sé la terminología verdadera. En español, o en mexicano, o lo que sea. Pero así hay algo de blanco. Y se escucha música también. No creo que me voy a equivocar. Creo que hay música, música, música. No, la verdad, gracias aquí. Hace ese trabajo que permite de reciclar y tener nueva botella. Aquí hay la fiesta. Le dicen fiesta de mamá. A ver qué tal. Ahora sí. Gracias por este bonito aplauso. Tenemos que respirar un poquito. Somos adultos, no sé si responsables, pero tenemos hijos. ¡Bravo! Entonces, a mi abuelita Anita en el cielo, un beso para ti. ¡Bravo! Maestro, por favor. Emi que encuentra a mi guita en todo el lado. Quería ayudar un poco a la señora, entonces la compré. Se tiene que ayudar. Qué bonitas cosas, me hacen bien el corazón. ¿Y para quién piensa que está muerto? No, todavía están vivos. Los pachos que llevan personas. Sí, los pachos públicos. Los pachos de verdad. Colmodor abierto, mire, mire, mire. Eso sí. Vamos adelante, ya el día terminó, el tiempo cambió. Ya nubló, hay viento un poco. Hace un poco más frío. Entonces ya se acabó también este vídeo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es el tiempo que he grabado. Puedo nada más agradecer lo que me han seguido en esa aventura. Espero que se han divertido como me he divertido yo. Con Emi y Zaira también. Ahí están. Quiero saludar a todos ustedes. Espero que estén felices. Entonces vamos a saludarnos. Que le vaya bien.